Gracias por continuar con nosotros, señor Garrido. Hay una noticia que los dominicanos en el exterior están celebrando porque de aprobarse en la Cámara de Diputados, pues estaríamos teniendo la liberación de los impuestos, de los regalos que los dominicanos en el exterior pues traen a sus familiares acá, incluyendo otras épocas del año, porque esto evidentemente siempre se ha hecho a final de año, que es cuando la gente entiende o se entendía que venía una migración más activa, ¿no?, para las fiestas navideñas. Pero en las motivaciones de este proyecto de ley, pues que fue aprobado de urgencia y a unanimidad en dos sesiones consecutivas en la Cámara de Diputados, pues estaría liberando del pago de impuestos a los dominicanos, a la diáspora dominicana, incluso cuando vengan ahora en el verano, que hay mucha gente que viene a vacacionar. De emergencia. De urgencia. Declarado de urgencia. ¿Y cuál era la urgencia? Que ya los dominicanos estaban viajando, que ya el verano estaba aquí, ya estaba corriendo. Y este es el primer verano. Bueno, estoy especulando, tratando de buscar eso motivaciones lógicas. Eso me recuerda a mí, a Freddy Vera Goico, una vez que en el año 99, cuando estábamos llegando al año 2000, y había todo un desorden con el famoso Y2K y todo lo que iba a ocurrir con el Y2K y el cambio de milenio. Dice Freddy, señores, pero esta no es la primera vez que vamos a tener un año nuevo, y qué es lo que pasa. Sí. La gente se está volviendo loca. ¿Entiendes? Que la computadora, que todo lo demás. Entonces, de urgencia. Pero tú supiste que eso en el Senado entonces va a volver otra vez para atrás, porque inclusive ¿a qué monto? ¿Qué monto es que van a tener exento? ¿Todo? No, el artículo 2 de la referida pieza pues plantea justamente que ninguno de estos regalos consignados en el artículo, en este artículo 2, en el artículo primero del proyecto, ¿no?, deberá exceder en conjunto la suma equivalente a $2,000 traducidos a pesos dominicanos a la tasa que tenga vigente el Banco Central al momento de que ingrese dicho regalo al país. En este caso, puntualmente, también dice que estarían exceptúa la ley los vehículos de motor, las armas de fuego y aquellas mercancías consideradas como materias primas o de insumos del sector industrial o del agrícola, en que también estarían incluyéndose los combustibles y los derivados de este. Oye, pero ¿y quién va a traer combustible en una maleta? No sé, bueno, o sea, no, tal vez un contenedor y diga, mira, yo le traigo esa estufa de regalo, pero... Una mudanza, ¿verdad? Exacto. Y le traje este carro. Pero ya eso está definido. Bueno, pero está definido cuando un dominicano viene de retirada. Puede aplicar para ciertas exenciones aduanales. Pero pelear con aduana, eso te toma más tiempo y te la ponen más traba. Entre aduana y esta gente de Hispaniola, del HIT, mira, muchachos, lo mejor es resolver y salir de ahí huyendo, rápido. Bueno. Y darle gracias a Dios que uno salió vivo, aunque con los bolsillos rayados por completo, porque esa es una situación complicadísima. Pero bueno, yo no entiendo lo de la urgencia, ciertamente, ojalá. Tú sabes que yo, ojalá y eso se dé, y que definitivamente cuando uno llega por el aeropuerto a uno lo molesten menos, porque eso sí es importante, que uno se sienta más tranquilo y más cómodo para uno poder viajar con más comodidad y tener más garantía de que la diáspora dominicana pueda visitar República Dominicana, porque ese es nuestro mayor activo. Lo dijo el presidente de la República y en eso tiene toda la razón. La diáspora dominicana es nuestro mayor activo. Esos 2 millones de dominicanos que están en el extranjero, que viven enviando remesas a República Dominicana, enviando productos a República Dominicana, viajando a República Dominicana, comprando inmuebles en República Dominicana, invirtiendo en República Dominicana. Ese es nuestro mayor activo. Y nosotros tenemos que seguir pujando eso y empujando eso. Y ojalá las vinculaciones con esas empresas que esos dominicanos tienen en el extranjero también se puedan fortalecer cada vez más. Esa es una de las cosas que yo digo que a nosotros nos garantiza, por ejemplo, mayor
estabilidad económica frente a otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en ese viaje reciente que yo hice a Argentina el otro día, en Argentina no hay vehículos eléctricos, ni hay motocicleta eléctrica, prácticamente no hay patinetas eléctricas, porque es tan difícil importar a Argentina, llevar algo a Argentina, que todavía no es negocio, no es viable. Y mira que en Buenos Aires, o en Santa Fe, en Córdoba, cualquiera de esas ciudades, el mismo Bariloche, si tú quisieras, el tránsito, uno andar en un vehículo eléctrico o una motocicleta eléctrica te facilita mucho la vida, pero todavía eso allá es muy complicado porque es muy tedioso la importación de cualquier cosa. Sí. Hasta importar un celular, importar una laptop, importar cosas sencillas, electrónicas, se hace complicadísimo. Entonces, como tienen fabricación local, protegen la fabricación local de una forma que lo que genera son subsidios indirectos e ineficiencias y destruye la capacidad competitiva del país. Y nosotros no tenemos esa realidad desde la famosa reforma arancelaria del año 1992. De allá para acá, el país cambió por completo y cada vez más es menos el fastidio. Y si eso ahora, a partir de ese proyecto de ley, si ese proyecto de ley pasa y el presidente lo refrenda, bueno, pues sería maravilloso que uno llegue y que en aduana no te estén preguntando y te dejen tranquilo. Sí, ahora por ese lado yo lo veo muy bien. Sí, el proyecto irá ahora al Senado, hay que ver si también lo van a conocer de urgencia, si el señor Eduardo Estrella pues lo estaría introduciendo de forma urgente su conocimiento, no sabemos cuáles son las motivaciones para esto, y luego entonces ahí vemos si es aprobado tal como está, si le estarían haciendo modificaciones, y bueno, de aprobarse pues va al Ejecutivo tal como usted plantea, y veríamos entonces si en los próximos días pues estaría siendo promulgada dicha ley.